cielo, sempre un amabile leggiadro viso, impianto in viso e menzognero. La donna è mappi, il cuor più malvetta, muta la cento di pensier. Pilar, ¿cuál es tu verdadera profesión? ¿La que consideras tu verdadera actividad? Pues toda la que está relacionada con contar historias a través de la imagen. Entre ellas, claro, está la realización televisiva. Por supuesto, ahí es donde empecé. ¿Qué es para ti la realización en televisión? Yo no hago mucha diferencia entre lo que es dirigir una película o dirigir un programa de televisión, salvo que sea una retransmisión o que sea un programa de información. Pero no creo en que televisión necesite una utilización de los planos distinta que para contar una historia distinta que como se puede contar en cine. Y en particular en televisión tú has hecho muchas realizaciones de ópera. Pues ha habido temporadas en que realmente como no había, yo creo que en aquella época, hablo de hace 10, 12 años, 12 años, no había realizadores que les gustara la música y fundamentalmente la ópera, pues digamos que me especialicé un poco en los años 70, a partir del 77, en las retransmisiones de ópera. O sea, había más realizadores que sí. Tenían, que sabían, aparte de que sabían de música, siguen sabiendo de música, mucho más que yo, que hacían retransmisiones de conciertos, pero digamos que la ópera, yo empecé y continué durante unos años. ¿Con cuál debutaste? Pues con una Aída aquí en el Teatro de la Zarzuela. ¿Qué recuerdos tienes de ella? Pues tengo unos recuerdos horribles porque se hacía en directo, porque era la primera vez que se hacía, porque se veía dos veces la representación y lo hacíamos a la tercera, y porque, bueno, Aída es una ópera muy complicada y que hay que montar de una manera, yo creo que un poquito brillante, y no era el caso. ¿Dirías que es de lo peor que has visto aquí en Madrid, por ejemplo? De lo peor, sí, quizá de lo peor, sí. Lo que pasa es que ha habido un salto muy grande entre cómo se montaban las óperas aquí, digamos hasta el año 80, 81, 82, y a partir de esa etapa yo creo que el Teatro de la Zarzuela concretamente se ha convertido en uno de los teatros de ópera donde mejores montajes se hacen como media. Sin embargo, antes es que el montaje de ópera no existía. El haber estado en muchas retransmisiones de ópera te habrá permitido conocer mucha gente del mundo de la lírica, incluso presenciar algunas cosas extrañas, a lo mejor enfrentamientos, discusiones. ¿Tendrás anécdotas? Pues realmente es un mundo muy, muy cerrado, porque como no son demasiados cantantes, pues en cuanto coinciden determinadas estrellas, pues a veces hay problemas, sí. Yo creo que de todas maneras, como están muy habituados a esos encuentros y desencuentros, pues lo llevan bastante bien. Quizá a veces sufren más las personas del teatro o los que menos les conocen, pero yo creo que también hay muy buena gente. Y que quizá los que pensamos que son más divos luego no lo son, o tienen un trato mucho más cordial que otros que ni siquiera son divos. ¿Pero tú te acuerdas de alguna cosa así que haya pasado estando tú? Pues han pasado a veces cosas, pero no entre cantantes, sino a lo mejor entre un cantante y un director, crítico. O un crítico. Yo lo he presenciado, sí, en este teatro, entre un tenor, que concretamente era Carreras, y un crítico, que estuvieron a punto de pegarse entre un acto y otro acto,
de la ópera Carmen. Pero de pegarse, ¿eh? O sea, de sujetar yo concretamente a Carreras en el pasillo para que no saliera al palco donde estaba el crítico. Son cosas que a veces pasan. También sí. Cuando se escriben, pero entonces, claro, la distancia es mayor. Y del mundo de los cantantes, ¿con quiénes te relacionas más? ¿Tendrás amistades ya hechas? Complacido, bueno, seguro. Porque... lógicamente, más con los que más he tratado y fundamentalmente con los españoles. Es decir, con los tenores españoles, yo creo que son para mí los que más he llegado a conocer y con los que mejor me llevo. Y luego, con Montserrat Caballé también. Pero a los cantantes, especialmente cuando me los encuentro, yo cada vez que voy a algún sitio fuera de, no solo de Madrid, sino fuera de España, siempre veo que hay en el Teatro de la Ópera de la capital X y procuro ir, y entonces si coincide que hay un cantante español, bueno, pues si normalmente le conozco, trato de buscarle o de hablar con él. Sí, de hecho, yo la primera vez que supe de la existencia de Pilar Miró fue en un camarino de Plácido Domingo en Nueva York, en una matiné con Manon Lescaut. Que sí, para mí entonces, cuando me dijeron, mira, Pilar Miró, dije, será una sobrina, una nieta del pintor. Pues eso debía ser en el año 79, 80, o quizás. ¿Qué es de lo que recuerdas de las producciones que más te han gustado de lo que hayas visto? Pues... digamos que de las clásicas, o sea, de esas ya producciones que se han convertido a través de los años en míticas, a mí quizá ahora ya está un poco, es demasiado antigua, pero yo creo que es muy eficaz, es La Bohème de Cefirelli. La primera vez me parece que la vi en televisión, luego la vi en Viena y luego la vi en el Metropolitan, que por las dimensiones del Metropolitan era un buen montaje. La Manon, aquella del Metropolitan, yo creo que también, pero dentro de un concepto de montaje que yo creo que ya es un poquito clásico, es decir, no molesta porque está muy bien, son obras muy, muy sólidas, muy ensayadas, muy preparadas, no falta nada, la escenografía está muy bien, pero está casi mejor la figuración, los personajes que interpretan esa figuración, el atrezo, o sea, todo eso está muy cuidado y eso es muy importante, cuidarlo en la ópera. ¿Y dentro de un concepto más moderno? Pues dentro de un concepto más moderno yo creo que lo más, en general, óperas que han montado personas que o bien vienen del mundo del cine o del mundo del teatro actual. A mí me parece que la incorporación en España, por ejemplo, de Lluís Pasqual o de Carlos, me ha parecido fundamental. ¿Quieres que hablemos después de ello, del mundo del cine y demás? Vamos a escuchar un poco de música. Es Manon Lescaut, el dúo del segundo acto, y es Plácido Domingo, aunque no esté tomado de aquellas representaciones del Metropolitan, sino aquí en el Teatro de la Zarzuela. Oh!
Esta Manon Lescaut la realizaste precisamente tú. Sí, esa también es del Teatro de la Zarzuela. No me acuerdo muy bien qué año, podía ser el 79. No era un montaje de aquí. Estaba dirigido por Piero Fagioni. Por Fagioni. Y fue uno de los mejores montajes de aquellos años. Pilar, tu afición por la música, o tu contacto con la música, viene de muy lejos, porque tu padre creo que te llevaba al conservatorio o algo así. Sí, era terrible, porque es curioso cómo pueden cambiar las cosas a lo largo de los años. Mi padre me obligó a estudiar música, y estudiaba música en el colegio, de monjas, y me llevaba, o sea, yo tenía, debía tener 7 u 8 años cuando empecé, y mi padre, que era una persona con la que yo no tenía demasiado trato, me recogía en el colegio, pues no sé, supongo que a las 6 o a las 7 de la tarde, y me llevaba al conservatorio en San Bernardo, 3 días a la semana debía ser, y me hacía estudiar solfeo, y yo lo detestaba. ¿Debías estudiarlo? Detestaba el solfeo, el conservatorio, porque además yo creo que era la más pequeña de la clase, porque como era una clase que era muy tarde, era como a las 7 o algo así, bueno, pues era de personas más jóvenes, por no decir mayores. Pero yo es que era un monicaco, y entonces pues yo detestaba, el solfeo lo detestaba. Luego en el colegio seguí estudiando piano, pero luego lo dejé. Y sin embargo, con el paso de los años, pues nunca le agradeceré bastante que mi padre me obligara no solo a estudiar música, demasiado poco en realidad, sino que me obligara a escucharla por la radio, cosa que me parecía también un suplicio, y me hacía oír pues ópera que yo no entendía. Y hubo una película por aquellos años que a mucha gente le aficionó a la ópera. A mí, que era la del Gran Caruso. Había el Gran Caruso y una saga de biografías de cantantes como era Melba, como era Casarricordi. Y a mí personalmente me gustó el Gran Caruso, desde luego, película que creo que puedo recitar diálogos de memoria. A Carreras, y otra, le pasó lo mismo a José, sí, Carreras. Sí, lo sé, porque lo hemos hablado muchas veces. Y otra que se llamaba Tragedia y Triunfo de Verdi, lógicamente muy superada por una serie de televisión que a mí me parece espléndida, que es la de Castellani. O sea, me parece que esa es una serie, la de Verdi, que a mí me hubiera encantado hacer. ¿Es cierto que estrenaste medias por primera vez, o sea, en una representación? Pues sí, sí, es verdad. En una representación, yo juraría que era en el Teatro Calderón, creo, de Otelo, que cantaba Mario del Mónaco. No tengo ni idea de qué año debía ser. Tuviste suerte de poderla escuchar. Pues fue una representación de Otelo. Yo no sé si alguna vez más ha cantado Mario del Mónaco. Yo desde luego era muy pequeña y me llevaron mis padres, pero aquella vez me gustó. La ópera es de hecho lo que más te gusta dentro de la música, ¿no? La ópera me gusta, yo creo que siempre, también depende de qué ópera, ¿eh? Porque yo soy bastante vulgar, es decir, no soy una persona erudita en ópera. Y hay óperas que soporto bastante mal, o sea que no, yo no soy una, yo no puedo presumir de persona entendida. Después de que soportes a Werther ya puedes soportar cualquier cosa. Ese ya es otro tipo de neura. Pero bueno, la música clásica también me gusta, y también cuando voy por ahí fuera, por ejemplo, siempre que voy a Berlín, que suelo ir por el Festival de Cine, siempre procuro que me pille un domingo. Ahora, el año pasado ya no tocó, donde hay un concierto de Karajan. Y siempre procuro ir a conciertos, y de hecho he ido, pues no sé, en Londres, en París, en París menos, en Nueva York, sobre todo en esas capitales donde coges el día que llegues y coges una cartelera y tienes la posibilidad de o bien ir a la ópera o bien ir a un concierto. Pero la ópera te llega a gustar tanto como para un día coger y aceptar un reto que te hizo el actual director de este teatro, José Antonio Campos, y te pusiste a dirigir una Carmen. Sí, una cosa facilita para empezar. Una Carmen facilita. Sí, yo de todas maneras creo que quizá mi
mi loca pasión por la ópera supongo que es porque es la música que más relación tiene con el contar historias dramáticas, es decir, es como una película con música, es una especie de musical elitista. O sea, yo creo que por eso, dentro de lo que a mí me apasiona la música, me identifico más con la ópera porque es que tiene, porque le puedes poner cara y puedes manejar a unos actores, que es lo que un director siempre pretende hacer hacer la interpretación que tú quieres de algo que sientes. La experiencia de Carmen realmente fue... Una autocrítica, ahora que ha pasado el tiempo, porque aquello levantó mucha polémica. ¿Cómo la veo yo ahora? ¿Cómo la ves tú? Porque me has dicho que el primer acto no quieres ni ver. No, yo realmente, si ahora la pienso detenidamente, a lo mejor no quiero ver nada. Pero... para aquel momento, a mí me parece que en las condiciones en que se trabajaba, quiero decir, se ensayaba muy poco, y para la poca experiencia que yo tenía, que era ninguna respecto a la dirección de una ópera, de la puesta de escena de una ópera, creo que no estaba mal, yo creo que era un aprobado. Respecto a aquello que se criticó mucho, que era la escenografía, a mí me parece una risa que se critique una escenografía que casi era clásica, o sea, no era folclórica, pero bueno, no era tampoco... excesivamente renovadora. Era una opción que yo me planteé supuestamente relacionada con la pintura negra de Goya. Y luego, bueno, yo creo que tenía cosas bastante espantosas, como en el primer acto que tú has dicho, un taburete en donde Carrera se pasaba sentado ese acto, que era detestable. No había cómo hacer que desapareciese el escenario. Sí, o sea, yo creo que tenía cosas, que estaban muy bien, que tenía cosas que estaban muy mal, y sin embargo sí yo me gustaría apuntarme algo que quizá ha influido, o yo espero que haya influido, ya sé que el que más ha influido ha sido Karajan en la ópera, en el Don José de Carreras. Pero Carreras, la primera vez que cantó Don José fue en esa ópera, fue en ese montaje, perdón, en el montaje que yo dirigí. Y entonces yo sí creo que algo le debió influir, supongo, a José la concepción que yo tenía de ese personaje, que no era el Don José que se lamenta y que va penosamente detrás de Carmen, sino que era un hombre duro que se enamora, pero vamos, no un penoso enamorado. Pues si quieres recordamos brevemente aquella Carmen. Muy bien. Trop mauvaise les nouvelles que nous pouvons encore faire quelques beaucoup, mais nous avons besoin de vous. Besoin de vous. Oui, nous avons besoin de vous. Nous avons en tête une affaire. Dites-nous, dites-nous. Il est admirable, ma chère. Mais nous avons besoin de vous. Oui, nous avons besoin de vous. De nous, de vous, 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 de Le bonheur, il est toujours bon sur ma foi, comme les femmes, mais avec toi, et sa gêne de mes petites belles, on ne peut jamais rien de bien. Pense-nous, jamais rien de bien, sans nous, pas jamais rien de bien. N'était-nous pas de cet ami, si fais-je de cet ami, n'était-nous pas de cet ami, si fais-je de cet ami, vraiment, vraiment, je suis de cet ami. Quand vous voudrez,
De los tenores te atrae especialmente. Tú saliste disfrazada en un periódico dentro de una serie que había, Las locas pasiones, de Rigoletto, si no recuerdo mal. Sí, yo siempre digo que cuando sea mayor quiero ser tenor. ¿Y por qué? Pues también está relacionado con mi verdadera profesión. El tenor siempre es el héroe en la ópera y siempre es un poco Gary Cooper. El tenor en la ópera normalmente es el héroe positivo. Por otro lado, también es el que sufre, al que engañan, el que se enamora, el que es el perdedor. Y bueno, a mí me gusta el mundo de los perdedores. Quizá eso influye en que las óperas que me gustan, normalmente las arias me gustan del tenor. Sí, porque una ópera que, por ejemplo, te encanta es un papel es el Don Carlo. El Don Carlo me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo y sobre todo, de lo que más me gusta en el Don Carlo es el dúo del barítono y del tenor. Uh-huh. Fíjate si hay cosas en Don Carlo donde puedes elegir, ¿no? Bueno, pues ahí digamos que me interesa en Don Carlo más el sentido de la amistad ese fragmento que cualquier otra parte de Don Carlo. Decías en aquel artículo que para ti el tenor representaba la ternura, que todos los papeles de tenor normalmente tenían ese componente. Sí, me parecen los más creíbles dentro del mundo de la ópera, donde hay óperas que son bastante difíciles de creer. Pero el tenor siempre tiene algo humano. ¿Es eso lo que queda de ti, de aquella niña que veía Bambi cuando era pequeña y se reflejaba en el Bambi que cuando le nevaba estaba llorando porque había perdido a la madre?
Bueno, yo puedo llegar a confesar que hay fragmentos de ópera que yo sé que en un momento determinado los oigo y se me caen unas lágrimas, esté como esté y donde esté. Es algo superior a mí, o sea, yo no les doy ninguna importancia. Cuando alguien me sorprende así, se queda muy asustado diciendo, qué horror, qué impresión le hace. A mí ya no me hace ninguna impresión la impresión que me hace porque yo ya sé que cuando oigo algo determinado, pues se me caen las lágrimas. Por lo que te escucho, es como si, a pesar de gustarte la dirección de escena, tú veas la ópera como algo de cantantes. O sea, ¿estás más por los cantantes o por los directores de escena? Ya que en el mundo de hoy parece un poco que están primando las escenografías. Bueno, yo creo que hay algo de divismo por mi parte, que es lo que realmente tiene siempre un director de escena y es lo que también tiene un protagonista. Y yo sigo pensando que todo viene de lo mismo, es decir, es igual que se plantee o que yo me plantee o que un director se plantee hacer una película o montar una obra de teatro o en este caso montar una ópera. Es decir, siempre el director quiere ser algo, ese protagonista, siempre se refleja algo de un director en el protagonista de una película o de una obra. Y a mí con la ópera me pasa igual. Yo creo que por eso me identifico más con la música de personajes que con la música sin personajes. O por lo menos no es que me identifique más, me puedo emocionar mucho con Händel o con, yo qué sé, con Beethoven. Pero no es lo mismo que ver una puesta en escena o dirigir una puesta en escena de Verdi, aunque sea muy tópico hablar de Verdi. ¿Y por qué te gusta tanto Werther? Pues no lo puedo explicar. ¿Lo has llevado O al sea, cine? quizá sí, quizá porque ya es la sublimación de todo eso que te he explicado antes, del personaje que lleva muchas cosas dentro y que las puede expresar y que a mí me parece que son intemporales. Para mí el personaje de Werther de todas maneras es tanto la música como el original de Goethe. O sea, supongo que también que es ese tipo de personaje que a mí me gustaría ser o que a mí me gustaría interpretar. No lo sé, es una cosa extraña, pero siempre Escuchamos un poco a Werther en un momento de desesperación. de esos de los que yo lloro. Sí.
Pilar, ¿tú serías partidaria de rodar una ópera como en cine? ¿Son compatibles los medios, crees? Yo creo que todo es compatible. Yo sí. Entonces, sí. ¿Te gustaron las experiencias que ha habido de Aida, Don Giovanni, Delose, Traviata, Rigoletto, Esto, Unas sí y otras no. Hombre, yo entiendo que la ópera es para oírla y además oírla en directo, porque es distinto, es como todo tipo de espectáculo, y yo creo que la ópera es el espectáculo total, cobran más fuerza y tienen mucho más valor cuando tú estás allí y las recibes directamente. Lo demás son sucedáneos. Ahora, yo sí creo que la ópera tiene la envergadura suficiente como para hacer una película, y la película siempre tiene más posibilidades de que los demás disfruten, aprendan o pierdan el tiempo con ella. De estas que hemos comentado, ¿cuál es la que más te ha gustado? Pues partes y partes. Curiosamente, hay cosas del Don Giovanni de Lose que me parecen estupendas, sobre todo de la primera hora de la película. La Carmen de Rossi a mí no me gustó demasiado, curiosamente. Digo curiosamente porque Rossi podía hacer una espléndida Carmen y yo creo que no la hizo. El Otelo, muy denostado de Cefirelli, a mí me parecía que no estaba mal. A mí me parece que esa película tenía inventos que estaban bien. Y la Traviata me parecía bastante bien, salvo en unos flashbacks que hizo, que es que a Cefirelli siempre se le va la mano de repente en cosas extremadamente cursis. Pero también tenía un buen invento en la manera de contar la historia, y tenía partes excepcionales. Y la interpretación de Teresa Estratas era Teresa Estratas, sí. Me pareció extraordinaria. Hay un lenguaje distinto, ¿no? Dentro de la lírica en el cine, que la lírica, por ejemplo, en televisión. ¿En qué sentido? Si se trata de la misma forma, o el cine, vamos, el cine que no sea ópera. Yo es que creo que son los que juzgan, los que encuentran lenguajes distintos. Yo creo que el lenguaje lo utiliza cada autor de una manera distinta. Y bueno, yo creo que si yo hago un Don Carlo de Schiller en cine, o hago un Don Carlo de Verdi en cine, o hago un Don Carlo cuya versión fuera mía, la manera de contarlo yo creo que sería la misma. Otra cosa es que los intérpretes fueran distintos, o que la música, en lugar de utilizarla como inverter de fondo, pues que lógicamente si es la ópera los protagonistas cantaran. Pero si es un plano medio o un plano corto, o si el tratamiento es uno u otro, yo creo que no. Oye, volviendo a la afición tuya por la música. A ti te gusta escuchar música tanto en casa, como en la radio, como en la televisión. Es más, me voy a atrever, aunque sea sin que tú lo sepas, a leer una carta que una vez enviaste a un programa de radio. Que te lo voy a recordar porque demuestra un poco la afición que tenía entonces una directora de cine. ¿Un programa de radio? Una directora de cine que es capaz de coger y estar escuchando música clásica por la radio como una ocupación habitual. Y después escribir a una emisora. Decías algo así como esto.
Querido amigo, supongo que no va a ser esta la única carta que recibas y lo celebro. Yo, que soy una extraña enloquecida de la ópera, cine aparte, descubrí un día tu programa de los domingos por la mañana. Me pareció perfecto, serio, alguien se preocupaba del tema. Incomprensible, pero maravilloso. Naturalmente, te doy la despedida del pasado 25. Solo puedo decirte que son demasiadas cosas las que normalmente no entiendo como para ponerme a pensar demasiado. Pero te voy a echar de menos y quería decírtelo, cordialmente. Cierto. ¿Qué diferencias ves entre la música en la radio o televisión? ¿Crees que en televisión se presta a también los programas musicales? Por ejemplo, este programa. Es decir, ¿qué problemas plantea el tratamiento de la música en televisión? Yo creo que el tratamiento de la música en la radio es muy fácil, porque simplemente tienes que conducir un programa, depende de cómo te lo planteas, como ese programa que estaba muy bien, y poner pues maravillosas grabaciones, o menos maravillosas, pero que siempre tienen interés por X motivo, y tienes los derechos y das esa música y tú las puedes escuchar donde quieras. En televisión yo creo que está por hacerse ese programa divulgativo de música que anime al supuesto espectador distraído. Una especie de clásicos populares. Claro, para mí sería el programa ideal, y yo a Fernando Argenta siempre se lo he dicho, que tenía que hacer clásicos populares en televisión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no hay material suficiente, ni lo suficientemente bueno, ni derechos, por ejemplo, para utilizar en los programas de televisión. Es decir, es mucho más complicado, es muy costoso, y bueno, yo pensaba que podía conseguirlo y no lo he conseguido. Y es porque porque tienen que entrar factores que no controla una empresa de televisión. Se podrían contar muchas cosas, ¿eh? Esto, Pilar, ¿qué hay dentro del mundo de la música que te gustaría por hacer, que no hayas hecho y con lo que sabes que disfrutarías? ¿Hay algo? Hombre, sí, a mí me hubiera gustado tocar el piano. O sea, ya que tenor no puedo ser, me hubiera encantado tocar el piano o incluso la guitarra, curiosamente. Pero desde luego sí me hubiera gustado, envidio a quien sabe música, o sea, quien sabe leer una partitura, porque yo lo que aprendí prácticamente lo he olvidado, y desde luego envidio a todo aquel que se sienta en un piano y puede tocar. Pues quién sabe, ¿quieres que lo dejemos en un intermedio de momento? Sí, muy bien.